Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chanicharel. Amigos, la emoción de Paz Padilla por las campanadas de esta noche le está haciendo pensar el pelo que se va a poner. Y ha dicho directamente este mañana en el programa de Ana Rosa, lo que pasa que no he tenido tiempo de contarlo antes porque he tenido un día bastante movidito, que había pensado rabarse el pelo, sí. Ha dicho que lo que ella quiere es que en su vestido sea el que esta noche el protagonista, que todo el mundo se fije en el vestido. Por eso, por lo tanto, no quiere que nadie se fije ni en el pelo, ni en el maquillaje, ni en la pintura. Ni en nada, sino que sea el pelo el protagonista. Por eso esta mañana la presentadora Diana Rosa, cuando le preguntaba que qué se iba a hacer en el pelo, ha dicho que estaba pensando en raparse el pelo. Una cosa que le ha parecido un poco extraña a la presentadora y a los que habían ahí, que le han dicho, bueno, Paz, tampoco te lo tomes tan a pecho, ¿eh? Vamos, puedes hacerte un recogidito así, un plan tal, y tampoco hace falta que te lo rapes. Pero ella ha dicho que no, que estaba pensando en raparse el pelo. La verdad es que tenemos que decir. Algo nuestro personal. Esta noche, o sea, esta, durante el día, hemos visto que todos los programas hacían conexión con paz. Lo ha hecho Ana Rosa, lo ha hecho Son Soles lo han hecho también en Sálvame. Y tenemos que decir que hemos visto una paz. Muy triste, más triste que, que nunca. Tenía un, los ojos afligidos, también es verdad que acababa de pasar el COVID, también es verdad. Pero la hemos visto triste, la hemos visto dolida. Estará, imaginamos que acordándose, pues recordando en este caso a sus seres queridos, a su madre, a su familia, a su marido, que sabemos que era, pues eso, son su vida. Y la verdad es que la hemos visto que verdaderamente la procesión irá por dentro. Imaginamos que ella sentirá... Todo lo que tenga que sentir. Nosotros nos hemos emocionado, ¿eh? Hoy estamos un poco emocionados. Y la verdad es que nos ha emocionado mucho mmm, el verla como... Es, es, tenemos comparado pues como con Ana Obregón, ¿no? Que la pobre al final no ha podido presentar la campanada pero... Ha dado esa fuerza, esos ánimos. El año pasado salió por su hijo. Y este año pensamos que Paz, entre otras cosas, también... Ha tenido un año tan sumamente duro... Que eso era como, no sé, como... No sé, no sé, es que ella da resplandor. La verdad es que cuando habla, es verdad que muchas veces puede estar más o menos acertada con sus palabras, con sus declaraciones. Pero sí que es verdad que a Paz la hemos visto siempre tan, no sé, tan llana, hablando con las cosas siempre tan, tan, o sea, tan normales, dando siempre su punto de vista, su opinión. Se nota que es una persona que no está manipulada, o por lo menos no está manipulada en Sálvame como están otros, que no es tan pelotera, que es trabajadora, que es curranta, que no solamente trabaja en Sálvame, sino que tiene muchísimas cosas más y que además vemos que lo hace con corazón. Y no sé. Hay tantísimas cosas de Paz que nos gustan, que hoy la hemos visto tan sumamente emocionada que ya decimos que nosotros mismos nos hemos emocionado. Así que nada, pensamos que Paz finalmente no se va a rapar la cabeza, ella ha sido la que lo ha dicho hoy. Y si es que se rapase la cabeza, pues iría muy pero que muy guapa con la cabeza rapada, porque todo el mundo, que tenga pelo, que no tenga pelo, que llegue a la cabeza de una manera de otra, rapada, sin rapar... Todo el mundo, por supuesto, es preciosísimo. Y nosotros aquí en Tony Channel ya sabes que te deseamos que seas siempre muy feliz. Os deseamos siempre lo mejor. Os deseamos, pues eso, felicidad, amor, eh, paz, que la paz interior es lo más importante que podemos tener las personas. Estar con paz, dormir por uno uno a gusto por las noches, como suele decir, dormir del tirón. Y sobre todo, pues ya sabéis, ser muy felices y aprovechamos para desearos un feliz año nuevo y por supuesto que empecéis el año con muy, pero con muy buen, buen pie. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario, Rosa.